Bueno, buenas noches. Yo escuchaba a Edith y escuchaba a Patricia hablar de igualdad de géneros y yo pensaba lo difícil, o no lo difícil, lo maravilloso que ha sido para mí estar en la crónica deportiva durante 23 años de mi vida. Imagínense lo que es estar 500 hombres y dos mujeres. Eh, eh, es un poquito como fuerte, pero para mí ha sido maravilloso porque realmente es lo que me, me gusta hacer. Yo me inicio en la crónica deportiva. Estudié, comencé a estudiar comunicación a los 17 años. Y cuando comencé a estudiar comunicación, surgió un programa de televisión, el primer noticiario de televisión con fílmicas en la República Dominicana, donde eh, Francisco Barbuena acaba de llegar de Estados Unidos con toda la idea loca de lo que es un, eh, hacer programas de televisión con imágenes. Ustedes saben que en los años 79... Todavía existía en la televisión los, los famosos flickr que tú hablabas de Balaguer y se ponía una foto de Balaguer estática ahí durante todo el tiempo. Entonces, eh, Fran trae al país el concepto de la imagen, de salir a la calle a hacer eh, imágenes. Arma un equipo de gente donde está Nexi de León, está Carmeluz Beato. Entonces, ya yo estaba estudiando comunicación, ellas me preguntan, eh, ya yo había comenzado los pinitos en el deporte tenía definido que me iba a dedicar a la crónica deportiva y entonces comienzo a hacer cursos eh, primera mujer árbitro de levantamiento de pesas primera mujer árbitro de lucha olímpica primera mujer entrenadora de boxeo comienzo a hacer todos esos cursos con la finalidad de aprender esas disciplinas deportivas comienzo eh, ellos ellas eh, se enteran de que estoy haciendo estos cursos cuando viene Fran armar ese equipo de gente para hacer el primer noticiario con fílmicas. Ellas me dicen, ¿te atreves a hacer deporte? Digo, bueno, yo me atrevo a todo. Comienzo a hacer los deportes para el noticiario, comienzo a, hacer, a entrevistar el, que los boxeadores arriba de los rings, comienzan todos los cronistas deportivos a decir, ¿y quién está loca? Explíquenme, que está subiendo a un ring, que está metiéndose en un, en un parque de pelota, a entrevistar peloteros, a hacer todas esas entrevistas. Después, a los dos años de estar ahí trabajando televisión, me caso. Tengo que salir de la televisión por unos uh, seis años. Tengo tres muchachos en cuatro años. <laughs> y entonces ahí eh, me tengo que alejar un poquitito de la televisión porque tenía que atender a los muchachos. Comienza entonces de nuevo. Eh, la gente ya después que mi niño más pequeño tiene dos añitos, comienza a interesarse de nuevo en que yo... Trabaje. Eh, mi primera oferta fue las Estrellas Orientales. Me ofertan trabajar para radio y comienzo a hacer la antesala verde de las estrellas orientales desde San Pedro de Macorís. Eh, cuando llego a San Pedro de Macorís, comienzan los cronistas famosos de este país, eh, y el primer amigo, el gran amigo, lo aprecio muchísimo, bienvenido Rojas, pone en el periódico, ella va a hablar del marido, porque como mi esposo jugaba pelota, ellos creían que yo no tenía capacidad para hablar del deporte en sí, sino que yo iba a hablar de mi marido simplemente, y de hecho, puso como relajo que yo decía, eh, cuando leí el año de los equipos, en la tercera base mi esposo. Entonces, comenzaban, se burlaban muchísimo de mí y yo pienso que lo más importante en la crónica deportiva es la consistencia, porque yo he visto desfilar cientos de muchachitas que han ido al estadio y a la semana se van porque se le ensucian los pies, porque le da mucho sol, le da mucho calor. Todo eso hay que, realmente hay que coger mucha, mucha lucha, como dicen. Para tú estar en la crónica deportiva, porque tú no estás sentado en un aire acondicionado permanentemente. Para tú hablar de béisbol, tú tienes que estar sentado en un estadio de béisbol. Hay muchas mujeres que dicen: Qué aburrido, y cómo tú puedes ver dos partidos. Para mí es maravilloso no ver dos partidos. Yo puedo ver hasta tres en un día, siempre y cuando no tenga cosas pendientes o, o otras cosas que atender. Eh, durante los últimos 20 años de mi vida he estado en la crónica deportiva. De hecho, cuando. Eh, Hablabas ahorita de la ropa y todo eso. A veces cuando yo comencé a salir en televisión, eh, la gente me decía, oye, pero tú estás en televisión. Digo, oye, pero yo estoy en un estadio, porque yo estaba con un jean y un t-shirt. Si yo estoy en un estadio entrevistando a un pelotero, no puedo estar con un traje de fiesta. Y como en esa época, de hecho, eh, mi gran amiga Soyla Puello y Cándida Ortega siempre me decían, ¿y por qué tú te dedicaste a los deportes y no al espectáculo, a la farándula? Digo, bueno, porque esto es lo que me gusta, el deporte. De hecho, en los últimos años eh, he tenido el privilegio de que una asociación de cronistas deportivos de Santo Domingo que tiene fundado unos 79 años, fue fundada en 1929, un 9 de marzo, eh, me tomara en cuenta para estar dentro de su directiva hace dos años, unos tres años exactamente, Ramón Cuello me llama, para una plancha. Que se estaba haciendo para dirigir la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, donde tres mujeres estábamos inscritas en la Asociación de Cronistas Deportivos. Él quiere que yo pertenezca a la plancha. A mí me sorprendió y le dije: ¿Y por qué, Ramón? Me dice: Porque tú eres una mujer muy fajadora, muy trabajadora, y yo sé que tú me vas a ayudar a levantar esta institución que está eh, en el piso ahora mismo. Fuimos secretaria general en ese periodo y después Ramón se religió como presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos y entonces estuve yo ahí, estoy ahí como vicepresidenta de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y para mí es un orgullo y un placer porque, como les digo, en la crónica deportiva hay 500 hombres y unas 6 mujeres exactamente. Entonces, estar dentro de la dirección de un organismo que los rige a todos los cronistas deportivos, que nos rige a todos y que ellos, de hecho, siempre miraban a uno con un poquito de distancia de si podrá o no podrá hacer el trabajo. Y gracias al Señor, en los últimos tres años hemos estado en la directiva de la Asociación de Créditos Deportivos de Santo Domingo haciendo el trabajo y sintiéndonos satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Hemos trabajado en muchos aspectos, Le hemos, tenido, hemos tenido la suerte de hacer las relaciones públicas de peloteros, como Sami Sosa, en su mejor momento, cuando Sami eh, estuvo en el famoso eh, espectáculo de cuadrangulares con Mark Maguire. Tuvimos unos cinco años trabajando con la fundación de Sami Sosa y hemos trabajado muy de cerca con Pedro Martínez y con otros peloteros en el aspecto de las relaciones públicas de sus fundaciones y ayudando un poquitito en lo que es el desarrollo de eso mismo. Entonces cuando eh, Patricia comenzó ahorita eh, hablando de la igualdad de géneros, yo decía, bueno difícil en mi trabajo eh, ponerse a pensar de quién es hombre y quién es mujer, porque ahí simplemente lo que tenemos es que hacer las cosas. De hecho, eh, en, cuando estamos a nivel internacional, todos los cronistas deportivos se me acercan y me dicen, adelante, entrevista, lo que te van a dar a ti la entrevista. Uy, es para nosotros meter los micrófonos. Porque es más fácil, de hecho, en ciertas circunstancias, aunque me resulta sumamente difícil. Por ejemplo, al principio, cuando yo comencé, hace unos 22 años, ingresar a un clubhouse. A ver un... A entrevistar a un pelotero era muy difícil, porque ellos tenían el tabú de que como en el clubhouse ellos se bañan, ellos se visten, ellos no querían que la mujer entraran ahí. Y siempre tenía el problema al principio de que, no, las mujeres no, tenían que sacármelo al pasillo. Después comenzaron, comenzamos a penetrar las mujeres a los club outs, eh, hay muchos que por descaro cuando ellos veían que entraban una o dos periodistas, se quitaban la toalla y comenzaban a caminar por todo el pasillo desnudo y nosotras las mujeres mirábamos para otro lado y decíamos qué horrible, si él se si viera lo que le. Y entonces eh, ellos comenzaron a acostumbrarse y ya ellos han entendido que las mujeres tenemos el mismo derecho y merecemos el mismo respeto que los hombres de que si entramos a un club a entrevistar, eh, es porque estamos haciendo nuestro trabajo y ellos se quedan con sus toallas, salen del baño, se quedan con sus toallas, se visten, se ponen con disimulo su pantaloncillo y siguen trabajando. Y ya no tanto con el descaro de al principio, cuando nosotros comenzamos, que realmente era sumamente difícil porque. Nos maltrataban en el aspecto de que si veían que iba a entrar una mujer al clubhouse, inmediatamente se quitaban la toalla como para que uno se arrepintiera y se devolviera. Y yo me le paraba enfrente y comenzaba a entrevistarlo y no lo miraba de la cintura para abajo, yo no miraba, <laughs> miraba para arriba. Pero le daba, eh, le hacía entender que a mí no me importaba lo que él estaba haciendo, sus abusos, eh, pero gracias al Señor han cambiado muchísimo y ya ellos respetan muchísimo, muchísimo. Al igual que a los cronistas deportivos, al principio cuando comenzamos en un parco de prensa del estadio Cibao, del estadio del, de la capital, el Quisqueya o el Tetelo Vargas, normalmente hay, ¿qué te digo?, 40, 60 hombres y una o dos mujeres. Entonces ellos comienzan a hacer cuento de la que está abajo, lo apretado que tiene el pantalón, eso. Entonces, al principio, ellos se hacían sentir como, o sea, desagradables, pero después, eh, con perseverancia y con mucho, mucho respeto, ellos han entendido que nosotros tenemos el mismo derecho que ellos de hacer la crónica deportiva y que no estamos ahí relajando, sino que estamos trabajando y tratando de ser profesionales y que no hemos ganado nuestro espacio y que merecemos respeto igualito que ellos tienen el respeto dentro de de sus compañeros, y gracias al Señor, las cosas han cambiado muchísimo, pero hace unos 23 años era sumamente difícil hacer crónica deportiva. Por eso yo a las niñas ahora que se me acercan y me dicen, yo quiero ser periodista deportivo, yo le digo, estás en tu mejor momento, porque ahora ya ellos entienden que la mujer, al igual que ellos, tiene capacidad para hablar de deportes. He tenido muchas experiencias agradables, he estado en... Muchos panamericanos en Juegos Olímpicos, en Centroamericanos, donde es diferente el trato, donde en el plano profesional se aprende muchísimo, porque tú convives con periodistas de muchísimos países, de muchísimas nacionalidades, y son personas sumamente educadas y que te ayudan a resolver ciertos problemas, al contrario, cooperan contigo y si tienen que darte alguna información o facilitarte alguna entrevista, son mucho más positivos. Eh, tuve la suerte de ir a los Juegos Olímpicos de eh, Barcelona, tuve la suerte de ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta, de Sydney, Australia, y he estado, estuve en los Panamericanos de Río de Janeiro, de Brasil, he estado en los Panamericanos de Canadá. Bueno, en los últimos 23 años he ido a todos los eh, centroamericanos, panamericanos, y he ido solamente a cuatro Juegos Olímpicos, porque el, los últimos Juegos Olímpicos en Beijing, lamentablemente, eh, solamente para la República Dominicana había una acreditación de prensa, y como tú comprenderás, se la dieron a un hombre. Entonces, eh, ahí fuimos un poquitito discriminados porque eh, solamente había supuestamente una acreditación para la República Dominicana. Pero en el aspecto de... Mi experiencia en la crónica deportiva ha sido maravillosa, porque durante todos estos años he hecho lo que a mí me gusta, eh, hablar de deportes, estar completamente inmersa, cubriendo todas las actividades deportivas. Ahora el día primero de octubre eh, voy a estar en el primer partido de la serie divisional eh, del béisbol de las grandes ligas. Eh, aparentemente ya a los angelinos ya clasificaron y los Dodgers de Los Ángeles ya están a cuatro juegos y medio, o sea que va a haber béisbol tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional de California, voy a estar presenciando esos partidos, eh, después tenemos eh, pautado cubrir la Serie Mundial que comienza el 22 de octubre, ahí estaremos cubriendo eh, los partidos y por supuesto entrevistando a todos los dominicanos y a todos los latinos que van a estar en ese... Eh, en esos juegos de esa serie mundial. En resumen, yo a cualquiera de las estudiantes que están aquí que quieran eh, incursionar en el deporte, yo les eh, garantizo que realmente tenemos un trabajo maravilloso por hacer y que tenemos espacio en la República Dominicana para ser excelentes cronistas deportivas. Muchas gracias. Lo regocijante que es para alguien como yo, que durante muchísimos años ha trabajado el tema de la mujer y ha luchado porque la equidad de género se abra paso desde la comunicación, el estar en esta noche de triunfadoras. Normalmente se habla de todas las desgracias que nos ocurren a las mujeres, de lo mal que nos tratan, de las cosas que nos pasan y aquí hemos estado en un... Eh, escenarios de triunfadoras, tanto por las que han hablado como de los temas de los cuales han hablado. Y eso es realmente otra señal de los cambios, Dania. Esa es otra señal de que ciertamente es mucho lo que avanzamos. Yo no voy a hablar demasiado de mi vida profesional, porque re, re, repito que es muy larga, pero así como Edith tuvo la suerte de que en su Seibo no la discriminaban o ella no se daba cuenta de que la habían discriminado porque también esto es no solo cómo nos ven, sino sí, no como nos vemos nosotros. Este, yo tengo que decir que en mi país, que muchos saben que soy cubana, sí yo sufrí muchísimas discriminaciones. Desde aquella de iniciarme en el periodismo, en el año justo casi triunfando la revolución, en el año 60, y sentir que mis compañeros y compañeras, cuando yo trataba los temas de mujer o quería introducir los temas de mujer, me miraban por arriba del hombro como diciendo, pero si es inteligente, ¿por qué trata ese tema? ¿Por qué? qué? ¿Qué tontería es? Bien, yo sí podía hacer y hacía periodismo político, periodismo económico, hacía un periodismo que todavía añoro mucho y que yo le llamaba de corazón a pie, que es una frase de un poema de César Vallejo, porque era el meterse en aquel proceso maravilloso que estábamos viviendo en descubrir eh, los aconteceres de una... De una eh, situación tan transformadora que casi no dábamos abasto para reportarla y eh, de disfrutar profundamente, así como todas ustedes han dicho, de disfrutar profundamente el hacer eso, que es lo que nos gusta. Después, eh, sí sentí muchas discriminaciones. Por ejemplo, les cuento brevemente, yo había tenido una historia de lucha clandestina. Cuando se produjo la invasión de Bahía de Cochinos, yo peleé que me dejaran ir a reportarlo. Ah, no. Los que fueron, fueron varones, que no tenían ninguna historia de haber probado en ninguna circunstancia valor o, a, o alguna Coraje. cosa así. Coraje, eso me pasó eh, muchísimas veces, pero no es eh, lo esencial. Lo esencial es que también en Cuba se ha ido abriendo pasos con mucha reticencia, y yo creo que hasta más que en. República Dominicana, el entender que no es posible ninguna construcción de democracia, aunque sea ínfima, aunque sea a nivel de un espacio pequeño, sin equidad de género. Es imposible. ¿Cómo puede haber eh, democracia? ¿Cómo haber, puede haber construcción de ciudadanía sin que eh, se den iguales oportunidades, estas de las que hablaba eh, Patricia y han hablado otras compañeras, eh, a eh, hombres y a mujeres? Ese pensamiento, esta vocación, esta disposición eh, ha ido cuajando con el tiempo, también en Cuba, donde quisimos hacer una asociación de comunicadoras que no pudo eh, mantenerse porque nuestro discurso era muy retador, era muy provocativo, era decir, ¿por qué no están las mujeres en las tribunas? ¿Por qué en los recorridos de Fidel no están las mujeres? ¿Por qué? Y eh, ese es esfuerzo no pudo eh, culminar, pero aquí... Y ciertamente tenemos el regocijo también de que Patricia formó parte de la Red Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género. Desde que eh, se fundó hemos ido caminando poquito a poco, porque tampoco se trata de hacer gran espectáculo. Hombres y mujeres profesionales de la comunicación, porque también nos hemos convencido de que esta no es una batalla de las mujeres, es una batalla de la sociedad. Y la equidad de género es una necesidad de hombres y de mujeres. Por lo tanto, en la red dominicana de periodistas convergemos eh, unos y otros y hacemos talleres y editamos la revista Primera Plana, que es asimismo eh, www.primeraplana.org y hacemos un esfuerzo por ir avanzando en esta dirección. Creo, sin embargo, que nosotras y nosotros, periodistas, tenemos que hacer mucho más por hacer avanzar también desde nosotros mismos. No ya un trabajo periodístico con visión de género eh, por un acto intuitivo como lo pudo hacer el de, el de Alicia Elena Ortea o como lo pudo ser el de algunas de las mm, periodistas pioneras que mencionó Ilonca, sino porque tengamos conciencia de la necesidad. Esa es una frase que se estudia mucho en incidencia y hay que tener conciencia de la necesidad, porque la mexicana Marta Lama lo dijo también hace muchos años, refiriéndose sobre todo a las mujeres políticas. Un cuerpo de mujer no garantiza un pensamiento de mujer. Y necesitamos que las compañeras que hacen crónica social, que las compañeras que hacen eh, cualquier cosa, se sientan así como la ha dicho que ha hecho un trabajo absolutamente diferente durante 23 años, yo me quedé impresionada, durante 23 años y ha vencido la violencia de género que estaba presente cuando aquellos hombres se destapaban para que ella los mirara. Porque eso es violencia, eso es violencia de género. Y ella no les hizo ningún caso, se superpuso a eso, venció y venció las dificultades. Pero tenemos que eh, avanzar en la dirección de que también nuestras compañeras y nuestros compañeros comprendan esta necesidad. Esta necesidad. Eh, y bueno, se podrían decir muchísimas más cosas, contar historias de vida. Muy linda, porque realmente esta es una profesión que nos pagan por hacerla, pero uno puede pagar por hacerla también, porque es muy regocijante y nos da mucha eh, satisfacción, eh, eh, a pesar de todas las vicisitudes y de todas eh, las incomprensiones. Porque el sexismo del lenguaje, como está aquí el, el maestro Molina Morillo, no me voy a meter en ese tema, porque el otro día publicó una crónica en que se hacía... <laughs> en que se eh, colocaba en un plano eh, poco edificante en la cuestión de si tiene o no tiene importancia la, eh, el sexismo del lenguaje. Y en eso, esa es otra cosa, es que cualquier omisión implica discriminación, en cualquier plano. Y si usted ignora a quienes están... Está discriminando. Entonces no puede tampoco ni haber democracia, ni haber equidad de género, ni haber iguales posibilidades si hay eh, sexismo en el lenguaje de nuestros medios, que ese sí tiene una vida, pero bien vital y bien eh, fuerte. ¿no? Es uno de los espacios en los que todavía nos queda mucho por hacer. Gracias.